and gentlemen. Please make some noise for... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cabina Virtual. Yo soy Nino Press y estoy acompañado hoy de uno de los DJs con más trayectoria en el oriente del país, uno de mis preferidos, vaya Marín. ¿Cómo estás? Luis Marín, señores. Bien, excelente. Excelente. ¿Cómo te preparas para esta entrevista? Para Cabina, bueno, ahí está, vamos a ver cómo fluye, ¿eh? ¿Has visto ya las ediciones pasadas? Claro, ya. ¿Ya sabes con qué te puedes encontrar? Hay sorpresa porque sorprenden a uno. Bueno, empecemos brindando, pues. Cortesía de Quique Licor, saludos. Salud. ¿Cómo estás, Marín? Excelente, man. Excelente. Vamos a hablar un poco de tus inicios, toda tu trayectoria y proyectos futuros. Empecemos con Luis Marín, el niño. Luis Marín es el niño y su inquietud por la música. Hola, ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Mira, a ver. Luis Marín nace en sí. Luis Marín no era Luis Marín, Luis Marín era Luis Alexander Mix. Luego, Luis Alexander Mix. Ese nombre Mix. Es como de Miniteca, Luis. Exacto, Alexander Mix. Mix, 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 Mix. Eso es lo que tú escuchas en sí, en la calle. Y, bueno, en la calle, pues. Eso es lo de la calle. De Miniteca, sí. Porque yo. ¿A qué edad? Como a los 13, 14 años de edad. O sea, desde chamo, con un vecino, fumamos dos cajones, así, para Miniteca. Y Luis Alexander Mix, ya con el tiempo, en la evolución, un amigo colega me instruyó como tal en la música, me instruyó, me jaló. Y bueno, le agradezco bastante a él. Luego, en un local nocturno, recuerdo que el propietario, ese día no asistió al DJ, el DJ no fue. Y yo fui con un hermano mío a ese local a rumbear. Y ese dueño de ese local me dio la oportunidad. El hermano dijo, no, lo tengo más DJ. Y yo tenía mi equipo encima porque yo andaba rumbeando esa noche. Y el DJ no se presentó. Y el señor me escuchó tocando y me dijo, Fino, vente a trabajar conmigo un día miércoles, recuerdo yo. Ese cuando, o sea, mientras estábamos conversando, ¿cómo te llamas tú? Luis Alexander Minoche, ¿tú no te puedes llamar así? Te dijo el dueño. ¿Cómo te llamas tú? Sí, no, yo me llamo Luis Marín. Tú tienes que llamarte Rafa González. Tienes que llamarte Luis Marín, me recuerdo. Me dice, tienes que llamarte Luis Marín. Y Luis Marín, y entonces de ahí, de ese local nocturno, de esa discoteca, que era una de las grandes de esos tiempos, de mi tiempo, pues. Y de ahí fue saliendo Luis Marín, y de ahí salió, pues. Entonces, aquí. Desde niño te gustaba la música. Sí. Entraste a los sonidos, claro. Miniteca, armaste tu propio sonido, me dices, con Arme un amigo. Sonido, claro. Y de ahí brincaste al mundo de las discotecas. Sí, al mundo de la discoteca. Al mundo de la discoteca, te dieron esa oportunidad. Llegó DJ Alexander y se convirtió en DJ Luis Marín. Luis Marín. Es que ¿Qué eso, local fue eso? Ese local quedaba en el sector de las avenidas aquí en Maturín. Se llamaba Skymar. Skymar. Fue un boom en su momento, pues, como todo local. ¿Fuiste el DJ residente luego allí en Skyline? Ahí fue el DJ, sí, hasta acabó su asistencia. Ahí fue el DJ residente con otro DJ más. Habían varios DJs en ese local. Y sí, ahí estuve un tiempo, ahí fue evolucionando. Ahí conocí a muchos artistas, muchos DJs que ahorita están rompiéndola fuera de Venezuela. Han dejado Venezuela muy en alto. Y ahí conocí muchos DJs, mucho. La mayoría de los DJs de Venezuela los conocí en ese local. Nombra algunos, así que, ¿qué? Mira, ve, uno de los grandes, ahí conocí yo Tony Guerra, Avril Lavigne, de aquí mismo, de la misma ciudad, DJ grande. También tuve la oportunidad de tocar contigo, que eres uno de los grandes. Maxi Requena, en ese momento, buen DJ. De Margarita Troll. O sea, DJ que ahorita están fuera rompiéndola duro. Y bueno,
y aprendí de ellos, pues. ¿Y por qué ellos están fuera y Luis Marín está aquí en Maturín todavía? Porque me quedo, porque en, o sea, yo estaba en ese momento en un aprendizaje. Yo estaba en un aprendizaje, esa es la verdad, yo estaba en un aprendizaje. Pero luego me decido quedar porque, o sea, yo soy como, en mi caso, yo soy como un tienes tu familia aquí. Mi familia, sí, entonces yo. O sea, y aquí, eres como quien dice el tipo. El tipo. El tipo de la película en la casa. El protagonista soy yo en la casa. Entonces, bueno, me quedo. Y aparte que aquí, bueno, yo conseguí otras oportunidades y fui desarrollando más. En cuanto a la música, o sea, tuve más oportunidades. ¿Se puede decir que te ha tratado bien la música entonces? Sí. ¿Has hecho una carrera, un trabajo? Y el público, y lo que he estado haciendo el público de la ciudad de Maturín, ha respondido bien y me aceptan en los locales y me aceptan en sus fiestas, en sus casas, fiestas privadas, me aceptan muy bien y bueno, yo trato siempre de que queden bien contentos. ¿Se puede decir que vive de esto, Luis Marín? Sí, bueno, sí, vivo de esto, pero o sea, yo tengo otra. Claro, haciendo otras cosas, claro, pero sí se produce. Pues, sí, por supuesto. Ya no pasó de ser un hobby a un trabajo. Responsable. ¿Me dejaría Luis Marín plantado? Yo lo contrato en mi cumpleaños y no iría Luis Marín de no, responsable. Todavía no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado, ni que pase. Ahí no hay problema. Excelente. Luego de Skymar, ¿qué vino para Luis Marín? Luego de Skymar, ese fue el impulso, ese fue el trampolín como tal que me impulsó a otros locales. A otra gente, a otra cultura, a otro estilo de vida, fue eso. Yo agradezco bastante porque ahí aprendí mucho. Aprendí bastante. ¿Qué fue lo más difícil que encontró Luis Marín en el mundo de las discotecas? En el mundo de las discotecas, ¿qué fue lo más difícil? Mira, llegando a ese local y viendo el público. Sí, ahí tuve que frontear con ese público porque no conocía en ese momento varias materias en la música, pues, que era la cultura, lo underground que se manejaba y se maneja a nivel mundial, no tenía todavía el conocimiento. O sea, sabía mis técnicas, las técnicas sí, pero no tenía el conocimiento de diferenciar lo que era el UDM con el EDM, ¿correcto? No sabía. O sea, Skymar fue uno de los locales que siguió apoyando esa tendencia de la música underground y los DJs que estaban en ese tiempo ya tocando ese estilo musical. Sí, y sirvió, porque recuerdo que muchos DJs escribían para reportarse en ese local, para llevar su sección, su show ahí fue. Eso fue. De ahí yo, gracias a Dios, yo he salido a otros locales de afuera a llevar la música. Sí. Tú que trabajaste allí desde el inicio hasta el final de ese local, ¿qué crees que le faltó y por qué crees que mueren los locales? Claro. ¿Por el tiempo, la trayectoria, errores, la música, culpa tuya? La música. ¿Culpa de quién? No, mira, hay cosas que siempre influyen Eso siempre yo lo he pensado, yo lo había pensado ya en cuanto a los locales. Hay propietarios que de locales que, o sea, todo en sí forma parte de un equipo de trabajo, tanto la seguridad, que es lo primero que te recibe, ¿verdad? Luego son las personas que están en la sala, que te reciben en la sala como tal, son los mesoneros. Luego te recibe el DJ, porque tú cuando tú vas al local, tú vas con una buena seguridad, una buena atención, una buena música, ¿ves? O sea, una persona. ¿Qué pasa con los locales de hoy en día? Que no se mantienen, que caen, decaen, cierran, es porque tal vez cambian bruscamente la seguridad. O sea, en vez de meter personas ya expertas con experiencia, meten personas inexpertas. Tal vez no saben controlar una situación en el salón, pues. A DJs que tal vez en ese momento no saben controlar a un público, porque no solamente decir yo soy DJ, pero tienes que saber cómo se inicia. O sea, es un proceso como tal, de principio a fin. ¿Crees que va bajando la clase en los locales y eso es lo que causa tal vez el cierre?
El cierre. El, claro, público, el público cambia. Claro, el público. Ya no quiero ir a ese sitio porque va mucha gente rara. Va mucha gente. Empiezan las peleas, sí, todo eso. Eso influye también, por supuesto. Empieza el DJ a poner su salsa baúl. Sí, se sale, se pierde el control. Se acá, pierde, o sea, el concepto. Sí, pierde la vaina, entonces yo... Te reconozco por ser un DJ que siempre ha cuidado su concepto. Desde que empezó hasta hoy en día ha llevado su concepto y es algo que falta hoy en día en muchos DJs, sí, que por tocar o por hacer dinero se salen de su concepto y tal vez pierden su esencia de lo que es el DJ. No implantan su estilo. Como tocaría Luis Marín en una fiesta que no sea su estilo. Mira, yo creo que, bueno, eso, la música se estudia como tal, la música se estudia. Mira, yo creo que Luis Marín se ha mantenido es porque, en cuanto a la respuesta del público, es la selección musical, ¿ves? O sea, está lo comercial, pero también está algo fresco, nuevo, que le sirve al público para sorprender. Porque lo comercial es lo que te va a recibir en un local cuando llegas. Luego que se prende, tú tienes algo que ofrecerle al público como tal. Ya cuando son las 2, 3 de la mañana, ya el público se sabe lo que va a venir. Ya tú tienes que sorprender. O sea, cuanto al DJ, tiene que estar constantemente sabiendo lo que está saliendo, lo que están haciendo los artistas, pues, como están. Que hay música que uno le llega y es bien recibida, pero como hay música que uno tiene que buscar, que hay talento escondido y uno toma ese tema y mira, este tema es bueno y uno lo proyecta. De ahí, mucho. ¿Tienes un renglón de edad de tu público? Que me diga Luis Marín, mi público. A quien le llego puede ser de una edad desde los 16 hasta los 30 años. ¿O no tienes renglón de edad? No, siempre es un reto, porque cuando voy a locales me tropiezo con público joven, de un target social medio, joven, público joven, que le gustan lo que está al día, ¿ves? Como a veces me tropiezo en el mismo local, me tropiezo con un público, o sea, ya de la vieja escuela, como por decir. Y hay que responderle como ellos lo esperan, como lo esperan en su momento. Vamos a disfrutar. O sea, yo cuando visito un local o voy a una fiesta, cuando yo voy a una fiesta, yo voy preparado para lo que me encuentro ahí. Si me tocó, es un grupo familiar, o sea, joven, adulto, tío, tías y abuelos. Yo trato de complacerlos a todos los que están en ese momento disfrutando. No simplemente quedarme con un solo género para chamba. ¿Cuál crees que es el estilo que maneja mejor Luis Marín? Gracias a Dios yo he tratado de manejar todos los estilos. Yo me considero un DJ crossover, yo puedo tocar la salsa, el merengue clásico, la salsa clásica, la actual, o sea, puedo tocar todo, o sea, clásica, casi todo, pues, el crossover. Y que te defina a ti, por lo menos que tú digas, bueno, yo me gusta, vas a una fiesta y se dividen los estilos, yo me gustaría tocar esto. Ok, si me ponen a elegir por ejemplo, voy a una cabina de DJ a un local nocturno y nos tropezamos 3-4 DJs, que a veces eso ha sucedido. 3-4 DJs, entonces, como también ha sucedido, que bueno, ¿qué vas a tocar tú? Así como dices tú, ¿qué vas a tocar? Entonces, otros optan por electrónica, otros optan por el reggaetón, tocan por el merengue, y entonces yo digo, ¿y si yo puedo tocar todo a la vez, sin tocar uno de sus temas? Un bochinche, pues, un bochinche. Pero si me ponen a elegir entre una selección musical como tal, yo me fuera por electrónica, porque la electrónica tiene mucho que ofrecer. No es simplemente el pum pum, o sea, te va a transportar algo clásico como algo moderno. Claro. ¿Ves? Entonces me fuera por electrónica. Vamos con una sección, 5 cosas que nadie sabe de... Primera, algo que no saben de Luis Marín. Algo que no sepan de Luis Marín. Bueno, una de las cosas que no sabían es que yo me llamaba Luis Alexander Mix. Ya se las confesé al principio de este programa. La segunda es que yo
cuando chamo, fui sanquero, trabajé un tiempo como sanquero. Ahorita en la actualidad, y bueno, en la actualidad yo estoy en los shows utilizando sanquero para mis shows. Para mis shows privados estoy utilizando sanquero. Y sigo siendo sanquero. ¿La tercera? La tercera cosa, que bueno, soy una persona tranquila, el que me conoce y ha estado conmigo sabe que soy un chamo tranquilo. Si te buscan pleito. Si no buscan pleito, bueno. Si no buscan pleito. Le saca la gilet. La cuarta. La cuarta, mira, una de las cuartas que mira, yo, aparte de la música, yo manejo un negocio familiar. Yo manejo un negocio familiar aparte de la música. Que con eso, si la música no sale algo el fin de semana, yo tengo un negocio de ropa familiar, una tienda, y yo la manejo con mi familia. Número 5. La 5. La número 5, ¿qué puede ser? Trato de dormir lo más que pueda. Cuando no estoy haciendo, o sea, no tengo actividad, no tengo. Duermes todo el día. Duermo lo más que pueda. Tú no te llamas y ese teléfono no, respondes en la noche. En la noche. Es difícil contactarte, Luis Marín, un contrato, te llaman. Si me llaman. Si te llama una persona por unos 15 años. Tú si me respondes a los 16. Sí, yo respondo a los 16. Si me llaman, es difícil, mira, a ver. Para comunicarme, sí, a mí yo estoy activo es en Instagram, porque gracias a Dios yo dejo, o sea, mi PC activa. Y cualquiera que pasa por ahí, por la sala de la casa, yo trato de dejarlo afuera, porque saben que yo estoy descansando. Yo trato de dejar todo afuera, que sea el teléfono, todo por fuera, que sea una emergencia. Y cualquiera pasa, mira, es una emergencia, llega un mensaje, ellos me van a despertar. Pero del resto no me van a molestar. ¿No te molestan? ¿Y si te molestan, qué pasa? No, pero... ¡Para! Te tengo que parar, ¿qué voy a hacer, pues? Eres de los que se para. ¡Me pasó! ¡Me despertaron! Vamos con un top 5. Top 5. De DJs de tu preferencia. Puede ser nacional, regional. Que tú digas, mira, este es mi top 5 de DJs. O preferidos, o que te motivan, o claro. has tocado con ellos, les gusta tu trabajo. No, y hay varios DJs, sí, o sea, me gustan los DJs. ¿Número uno? De aquí mismo, de la misma ciudad, mira, en cuanto a la electrónica, a mí me gusta mucho el Topo, ese carajo toca. Eso es un exquisito verlo tocando, yo me he sentado tranquilito. ¿Exquisito? Sí, yo me he sentado a veces en escenario, yo me he sentado a observarlo. Y eso es lo mínimo, ese pana está, es hiperactivo con los equipos, es hiperactivo, o sea, el pana está zumbando y provoca verlo. Número dos, el Topo, es aquí, es el Topo. Para en su tiempo, cuando estaba aquí en la ciudad, Maxi Requena, ese pana le ponía, me gustaba porque tenía... Le pone, pero le está pone, fuera. Está fuera. Por eso que digo le ponía, porque no lo he visto. Ah, claro. Pero sí sé que está fuera, si sí le está poniendo corazón afuera, le está poniendo. Mira, ese otra cosa de los DJs, es que no simplemente hay público ahí en la pista, hay público, pero también hay DJs, hay músicos. Y ese pana Maxi Requena siempre tenía algo para ofrecerte al músico y al DJ que estaba ahí. Perfecto. Número 3. Número 3, mira, ahorita he trabajado en conjunto con Rafa González y el chamo anda activo en todo. Y o sea. Más pegado que cuñado rico. Sí, vale. y el chamo está activo y me gusta porque es una persona que le gusta la música. Pues, lo llaman el rey de las coronas partes. El rey de las coronas partes. Está activo por todos lados. El chamo está y le gusta la música y, o sea, y eso es bien, porque eso es lo que te transmite y es buena energía. Número 4. Número 4 que he observado, siempre recuerdo yo, en cuanto a Skyman. Esa vez no me anunciaron que venía un DJ y lo voy a confesar aquí. Cuando entro a la cabina, que me encuentro es al señor Nino Pre. Y me tumbaron, vale. Dije, no me tumbaron, porque yo sabía que siempre había...
Un relleno, vamos a meter a Nino porque no vino nadie de Caracas. No, mira, esa noche fue buena, esa noche fue brutal. Tremenda rumba, Nino Pre. Número 5. De los números 5, de los DJs de la ciudad, bueno, puede faltar Tenorio. Tenorio. El top 5 de Luis Marín. Luis Marín, ¿qué proyectos tienes así a futuro que no sepamos o que estés planeando y luego de esto que está pasando tú retomes y digas voy a seguir en esto, voy a hacer esto? Mira, yo en un principio yo estaba estudiando la música, pero no me quiero sentar todavía en un programa a crear música sin saber lo que yo estaba haciendo. Yo estoy aprendiendo a leer la música como un músico, pues, como tú ves esos músicos que están dirigiendo, un super saiyajin de eso, creo que son. ¿Pero para dirigir o tocar algún instrumento? Para tocar un nuevo instrumento, para tocarlo. ¿Qué instrumento te llama la atención así que? ¿Qué instrumento? Mira, teclado. Un teclado, ¿verdad? Teclado. El piano, mano, porque eso, yo creo que ahí está. O sea, es uno de los instrumentos que también es completo, aparte de un cuadro, una guitarra. También uno de los instrumentos que tiene potencial. Y yo estoy estudiando, pero yo creo que estoy estudiando para luego sentarme en un programa y que yo simplemente fluya tranquilamente a hacer cosas grandes, pues. Luis, ¿qué es lo más loco que te ha sucedido en una fiesta que tú digas, chamo, qué locura esto que me pasó? Que se pueda contar, tú digas, que no te traiga represalia. Mira, no, sí me ha pasado, pero me he tratado de cuidar mucho. Es uno de los locales nocturnos. En ese día yo fui a rumbear con mi novia, pues, con mi jeva y mi cuñada. Tocando, hay un carajo en la tarima donde yo estoy, era alta, en ese local, la tarima era alta. Hay un personaje ahí que estaba, no sé qué me decía porque al final no se escuchaba. Yo sé que él me hacía señas. Pero yo veo a todos los demás, o sea, tranquilos, jodiendo, rumbeándose su vaina, su música. Y ese carajo estaba, me hacía así. Yo no sé en qué momento el carajo subió a la tarima y me dijo esto. Yo te rompí ese DJ. Yo tengo rival, un contrincante, no me acuerdo la palabra, pero que él tenía a una persona que iba a ser mi contrincante. Fue lo que yo entendí en ese momento, ¿verdad? Y yo le digo que se bajaran. Chamo, por favor, bájate la tarima. O sea, lo que me lo dijo de mala fe. Y el momento, su actitud, yo le dije, bájate por favor de la tarima. Él me empuja. Y pero le anda acompañado con otros más. Y entonces en ese momento, en ese local había una seguridad que es interna, que es la que está dentro. Claro. Y en ese momento yo traté de buscar la seguridad, pero no estaba. Yo bajé la tarima, calculé el tiempo de la música, bajé de la tarima a buscar seguridad. Cuando yo bajo la tarima, los que están con él me empujan. Casi que me caigo. No, yo salí rápido de él. O sea, se enamoraron de ti en sí, un grupo. La intención no era buena conmigo. Y yo salgo y gracias a Dios que apenas salí de la puerta de la seguridad, me abordaron, le dije, el chamo que está ahí se está volviendo loco. Y, o sea, en ese momento la impotencia era tanta porque los chamos dijeron que fui yo que inicié, el público estaba presente. Los que estaban ahí, que me conocían, yo después, la música se apagó. Que todo quedó en silencio y las personas que vieron lo que estaban pasando, los que están dentro del salón también vieron lo que están pasando. Y me dicen, yo lo que hice fue le pido disculpas al propietario, a mi hermano, disculpas, o sea, no fui yo, el carajo se volvió loco. Y cuando volví a entrar, yo levanté el micrófono y le pedí disculpas de una al público, disculpen, y la gente, no, tranquilo. Y ese día, bueno, luego que pasó esto, rumbiamos. Ese fue en ese momento fue la rumba, pues. Lo que fluyó ahí. Pero eso fue lo más loco que me ha pasado. Lo loco fue eso. Se volvieron locos. Loco. Yo creo que ya venían, no sé, la rumba la traían ellos de otro lado. Bueno, Marín, vamos con una sesión que estrené la edición pasada. ¿Qué dice el público? ¿Qué crees que dirá el público de Luis Marín? ¿Qué preguntarán? Vamos a ver. ¿Qué tienen por ahí? ¿Asustado? Un poquito.
¿Qué dice el público? Vamos a ver estos panas aquí que quieren saber de Luis Marín. ¿Sabes quién es este chamo? Por supuesto, vale. Vamos a ver qué pregunta. ¿Cuál es tu género favorito a la hora de hacer un sex? ¿Cuál es tu género favorito a la hora de hacer un sex? El pana Adolfo Romero está en Perú, vale. Sí, ese. Es pura gente de Perú, ¿oíste? Soy peruano ahorita. Adolfo, hiperactivo, chamo. Hiperactivo. Se ve ya, peruanito, ¿verdad? Sí, ya está apareciendo, ya sí, el corte. Pena, sí, peruano. Mira, el sex que a mí me gustaría a la hora de elegir sería la electrónica. ¿Por qué la electrónica? Porque, o sea, te puede transportar a algo retro como algo moderno en la actualidad como tal. La electrónica, ¿qué estilo de la electrónica te gusta? ¿Qué estilo? Progressive. ¿Te gusta progressive mucho? Sí. Ahí hay mucho material. Seguimos. ¿Qué dice el público? ¿Conoce a este señor? Claro, vale. Diego Martínez. Hola Lino, hola Luis. Bueno, la pregunta es para Luis Marín. ¿Cuál ha sido esa fiesta o rumba que le traiga hasta la fecha recuerdo y por qué la recuerda tanto? Saludos. Ajá, esa fiesta que recuerdas tanto, ¿vale? Yo le voy a recordar a él esa rumba. Yo no sé cómo coincidimos. Ese día yo estaba, cuando en Caima yo salí a otra fiesta. Yo fui a otra fiesta, a otro toque. Y yo retorné nuevamente a Caima como a las 2 de la mañana, 2, 3 de la madrugada, algo así. Y cuando yo, o sea, entro a la discoteca, el público, Diego Luis Marín, no sé qué más, se va a prender, vamos a rumbear. Porque, o sea, el DJ que estaba no era malo, sino es que ya eran conocidos amigos, pues. Claro. Y cuando apenas yo pongo el bolso, más atrás llega Leo Martínez también. También saliendo de otro toque. Barro, esa rumba duró, la rumba duraba. Duró como hasta las 9 de la mañana. Como hasta las 9 de la mañana. Buenos tiempos. Buenos tiempos. Ese debe recordar, Leo se debe recordar de esa rumba. ¿Tú crees que esos tiempos vuelvan, Luis? De salir de 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí, tengo fe. Sí. Sí, hay fe. Hay fe. Bueno, ¿qué dice el público? Sí. Vamos con otro. ¿Conoces a este pana? Claro que sí, ¿vale? Vamos a ver. Organizador de rumba. Soy Carlos Coriano desde Arequipa, Perú. Y le envío un saludo a mi hermano Nino Prezi a su cabina virtual. La pregunta esta tarde para Luis Marín es: ¿hacia dónde crees que va evolucionando la música hoy en día? ¿Y qué marca tendencia dentro de tu estilo? ¿Y por qué? Saludos a todos y espero verlos pronto. Oye, habla así como... Sí, del locutor. Vale. Claro. Mira, lo que está marcando la tendencia ahorita mucho es el urbano, el reggaetón. Eso es lo que está marcando. Entonces, yo pienso que uno no debería nadar contra la corriente, ¿no? O sea, no me contradigo en lo que estoy diciendo, porque me están poniendo a elegir entrar en un estilo, en una rumba a tocar, cualquier sea. Pero si lo que está en tendencia hoy en día y lo que se está manejando es lo urbano, el reggaetón, mira, mi hermano, uno tiene que hasta el día con eso, porque eso es lo que se está vendiendo. Entonces yo pienso que será el reggaetón. Hago por eso. Salud. Salud, manito. ¿Cómo estás tomando, él? No sé, tenía tiempo que no veía a Leo ni a los muchachos. ¿Por qué crees que el reggaetón se ha mantenido tanto? Se ha mantenido. Bueno, ha habido muchos productores que han cambiado mucho en la forma en cómo crear los beats, ¿no? Entonces, a veces a uno nos sorprende, a uno como DJ nos sorprende, mira esto, y en cuanto al reggaetón, ya se ha mantenido bastante porque yo tomo como ejemplo a este señor Daddy Yankee, mientras, un ejemplo, Bad Bunny Zumba 20, señor Zumba 1 y listo. Bad Bunny son los 20 parales así que ponen en el, ¿cómo se llama el juego ese que lanzan en el bowling? En bowling, ajá. Bad Bunny pone los 20, viene Daddy Yankee, Zumba con calma y listo. Y plum, tumba todo. Se acabó. Entonces, como dice, el tigre es tigre, ¿vale? Sí, entonces hay personas que saben hacer buenos beats, saben hacer buenas letras, pues saben transmitir. Como hay otros que, bueno, tal vez aún falta. ¿Qué crees que le pasó, ejemplo? Vamos a poner uno de estos géneros que
que prometió mucho y yo creo que se apagó el trap, ejemplo. El trap. Ah, bueno, mira, el track, lo que pasó con ellos fue que en Tabio no supieron trabajar en, o el contenido, lo que estaban, o sea, aportando, porque en sí no aportaban, no aportaban algo bien al público, ¿no? Simplemente hablaban de una mafia y de prostitución, pues. Eso es lo que hablaban, mafia, pistola, cosas y... ¿Crees que no fue comercial al sentido de que no lo pudo apoyar la radio? Sí, claro. Son temas que no va a poner la radio. No, son temas que no van a poner. Son temas que no vamos a poner nosotros en ejemplo. En el carro no lo vas a poner porque tienes un sobrino, un hermanito. Yo por lo menos una vez, estaba muy reciente el trap y estaba tocando unos 15 años y vinieron los muchachitos a pedirme, me acuerdo Dios, 4 babies. Yo lo tenía por estar actualizado, más no había escuchado la letra. Cuando yo pongo ese tema, esa pista se llenó. Pero venía un señor así, y era el papá de la quinceañera. ¡Quítame esa vaina! Y yo, señor, pero ¿cómo es que están bailando? No lo puedo, que lo quite. Y apagué la música así porque era el dueño, pues, claro, que paraba. Cuando yo escucho la letra luego, porque yo los ponía así, sí. Sin tomarle sentido. Yo dije, oye, vale, pero ve lo que le está gustando. Ve lo que puse yo a unos 15 años. Y esa letra de 4 Baby, y esa yo creo que es una de las letras que es suave. Porque es hay suave, unas que son, ¿sí?, terribles, son terribles. Terribles. Entonces terrible. Tomé yo por estudio, mira, voy a tomar cara en unos 15 años, tengo que escuchar lo que voy a poner. O mira, ve, yo aplico, yo escucho esa, pero aplico de sentarme con con el festejado, pues, con la quinceañera, quinceañero o con una persona que va a disfrutar y con la que están en su entorno. Yo me siento con ella, me tomo un café, conversamos, le pregunto, trato de indagar qué es lo que le gusta y por ahí voy viendo más o menos cuál es su cultura, qué es lo que va escuchando. Pero es que ellos son siempre unos 15 años te van a decir, en mi fiesta mando yo, va a decirle, sí, quinceañera. Sí. Y el papá también va a decir, en la fiesta mando yo. Entonces tú, el DJ es como que esa persona que está intermedia de complacerlos a todos, de eso sabe Rafa bastante. Claro, el empedre del iPhone, porque te estás diciendo. Sí. Oye, los complazco a ustedes, pero no. Y la juventud tiene ahorita una manía, por decirlo así, que te piden un tema, lo bailan hasta la mitad, se sientan, se aburren rápido. Luego te piden otro. Si no se los pones, no se paran a bailar. Hasta que hay que saberlos trabajar. Claro. Me ha pasado. También pasa en los clubes familiares. En los clubes familiares, no puedes poner esos reggaetones que son un poco obscenos. No. Entonces, ya nosotros tenemos, así no nos guste, por lo menos, a mí no es que no me guste, sino que no es mi no es mi género preferido, pero ya tengo que saber todas las letras porque sé dónde tengo que tocar, sí, sé dónde lo puedo poner. Entonces, cortar, tú, por ejemplo, vas a una cortar, piscina donde, claro, están unos niños, no puedes poner a Bad Bunny hablando allí de... Claro. Y bueno, a nosotros nos ha tocado ir amanecido de una rumba, nos han contratado para ir, para ir a una piscina o un fin de semana. Se va a la piscina y pone Yo Perreo Sola y se lo vacilan, ¿no? Pero siempre está el padre que va a decir, oye, vale, hay muchachitos allí. Entonces uno tiene que ser bien como que... Cuidadoso a la hora de seleccionar, ¿no? Seleccionar de hacer la selección. Esa parte. Sí. ¿Has tocado en fiestas privadas? Sí. ¿Cuáles son tus preferidas? Mira, yo estuve un tiempo tocando, antes de la cuarentena, estuve un tiempo tocando en 15 años. Estuve en 15 años y he hecho un trato y he hecho amistades con esas personas. Porque es como te digo, yo me siento con las chicas, me pongo con los representantes y a conversar, mire, ¿qué te gusta? Y después que hago, que indago, o sea, yo... Y ven acá, ¿y qué te gusta de algo retro? Por ejemplo, yo me voy, le hago la pregunta, ¿sí, qué te gusta de algo retro? Es para saber, o sea, si me da chance, yo también pensando en los adultos. O sea, ¿me entiendes? Un tío, ok. Lo que me dicen es, trata de no poner el tema de personas que ya no existan en este plano. Claro. Porque no es. O sea, ahora que es fino. Y hago esa selección así a través de ellos, pues. Hago mi selección o lo que les gusta. Y después voy a la señora que le gusta, y hago mis cosas y hago mi buena selección. Claro, ellos me dicen lo que les gusta, pero yo lo voy a hacer, una buena selección, un buen corte, algo de DJ. Pues, o sea, yo voy a hacer una buena selección como tal. Y entonces
para sorprender. Eres muy preparado entonces. Sí, yo me preparo. Cosas, yo no preparo. Eres de los que improvisa. Yo me preparo. No, pero si te improvisas, sales bien. Si me improviso, eso va a fluir. Eso fluye en la. Eso fluye, en la pista va a fluir. Porque, o sea, ellos te van a decir, o sea, que le gustan 20 temas. Y la noche no sabe hacer 20 temas. Entonces, tú vas a hacer. Ellos te van a ayudar y tú lo vas a ayudar también. Una colaboración. ¿Cuál es la fiesta más grande que has tenido y te acuerdes de, en lo que respecta a público? A público, magnitud. Mira, hay un local que es, para aquel tiempo se llamaba, cuando yo volví a entrar, se llamaba La Irro. ¿Te acuerdas de La Irro, no? La Irro. Cuando en la actualidad hubieron hablado otra vez con el mismo nombre, La Irro, creo que era el mismo propietario. Ese local alcanzaba, ese local agarra gente, agarra personas. Ese se puso full y mira, ahí sí estuve yo solito, que ahí sí amanecía a las 9, 10 de la mañana. Claro, yo después que pisaba a las 6, yo tomaba un break, yo dejaba un set. Ve, ya para volverme a preparar, porque yo no sé cómo hace esos tiempos yo rendía. Para esos días, porque no duró mucho. No sé qué pasó con el propietario, no duró mucho, pero no sé cómo yo rendía. También que el propietario no mandaba comprar desayuno, o sea, yo ponía mi sed 2 horas. Claro. Y yo dejaba una persona cuidando mi equipo ahí en la cabina y yo me iba a la oficina por allá con el jefe y, o sea, reposó un rato, todo eso, y después me volvía. ¿Qué escucha Luis Marín en su casa? Diferente a lo que pongo en una discoteca. ¿Cómo qué? Mira, yo me gusta mucho la música tranquila, así. Mira, por aquí tengo un ejemplo. Por aquí sí, tengo algo así. Vamos a ver lo que escucho yo, no sé. Yo te pones unas licras. No, tampoco así, chicos. Yo trato de escuchar letras. Esto es algo nuestro. Y yo, en este tono, es que yo más o menos. Yo escucho. Música, pues. Así yo paso mi mañana, más que todo, yo me despierto con temitas. Así, mira. Venezolano. Llanera, tranquilita, así, calmadito. ¿Te gusta la variedad? Sí. Clásica. Cuando Luis Marín está tomando en su casa, ¿qué escucha? Cuando estoy tomando yo. Cuando estoy tomando yo trato de... Con su familia. Con mi familia. Yo tengo un sobrino ahorita ahí en la casa que pasa todo el día y hace días me llegó cantando un vallenato. Pero yo trato de educarlo a él en otras cosas, ¿me entienden? Algo que tal vez otro niño lo escuche y algo diferente. Trato de educarlo en la música. Yo trato de, si estoy tomando yo con mi familia, bueno, yo trato de compartirlos a ellos lo que es justo de ellos, pues. Siempre dejo esa opción ahí, el que quiera, vaya. O sea, sigue siendo el DJ en tu casa. Sigue siendo el DJ. Complacer a los demás. Complacer a los demás. Si fueras el invitado y yo tuviese que poner algo que le guste a Luis Marín, ¿qué pongo? Si yo fuera el invitado, mira. Yo. Dime un tema, un artista. Un artista, y a mí me gusta mucho escuchar Guaco. ¿Guaco? Un guaquito. Pongo Guaco. Un guaquito sería bien porque, o sea, yo creo que tiene un complemento bien. O sea, ¿no te gusta el rap? El rap. ¿No lo has escuchado, el rap? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo escucho el rap venezolano, yo escucho a Apache, a Canserbero, a Capela. O sea, ¿te sabe algún tema de ellos, no? ¿Eres malo con las mira, letras? En el pendrive, en el carro, yo tengo, yo escucho es al vudú. Sí, si te pongo improvisar aquí, ¿lograría hacer un rap? No, yo creo que, no fluyo ahorita. No podría fluir. Sí, pero si me agarra descuido, tal vez me llega algo a la mente. Llega algo a la mente y lo suelta. Y suelta, claro. Excelente. Pero en el carro ahorita, yo hace llevo monté con Rafa en el carro y le digo, Rafa, ¿te acuerdas de cuando en la escuela, el liceo? Oye, ya me verán fumándome un tabaco a los Bob Marley. Y ahí tengo, Marín, un DJ internacional. ¿Internacional? Vamos a poner tres, un top de tres DJ internacionales que tú digas, admiro este trabajo. Sí, te tengo uno, mira, ve. ¿Y por qué? Mira, yo creo que nada más no soy yo, este Carlos Cos, ese en la música electrónica, ese
Es un duro, es un duro, un duro, un duro, un duro. También hay un DJ, ya me recordarme el nombre, que me gusta mucho cómo él hace lo que llaman las mezclas cromáticas. Eso es una técnica que tiene el DJ y ese lo hace en los Tomorrowland, él lo hace a la perfección. Déjame recordarme el nombre, yo te voy a decir ahorita el nombre de ese DJ. Otro DJ internacional que yo he escuchado, he visto pues por YouTube, así me pongo a observarlo. Por lo menos ya esto, Leo Martínez, Adolfo Romero ya son internacionales. Ya son internacionales, no. Fuera de juego y todo. Claro. Esos chamos por allá, esos venezolanos de aquí mismo, de la ciudad de Maturín, por allá, mira. Duro, ahí le han puesto, le han puesto. Yo creo que el terreno, ellos están preparando un terreno que tal vez algún día yo sí pensaría ir, no a quedarme, sino a conocer. A conocer, claro. A otra cultura, pero esos chamos también, Leo Martínez, Adolfo Moreno, Maxi Requena, que por allá ya son. Marín, ¿dónde te ves en 5 años y haciendo qué? En 5 años. Y haciendo. ¿Sigues aquí en Venezuela? Sí, eso. ¿Tienes planificado salir? Mira, hermano, si esto mejora para bien, para mejor, yo me quedo en mi tierra tranquilito. ¿Qué hago yo? Trato de claro, como todo el mundo, seguir avanzando, de tener y ayudar. ¿Por qué? ¿Y en qué me veo yo? Yo me veo, un estudio grande, ya haciendo música, ya vendiendo música, ya haciendo pistas para esos artistas, para los artistas, pues, haciendo pistas, vendiendo pistas. No canta, Luis, con una disquera. No, yo creo que no canto. En el baño nada más. Y tarareado ahí. Cuéntame un poco de tu pasada por la radio. Sé que pasaste por la radio, tuviste varios trabajos por allí. ¿Quién te incentivó a entrar en ese mundo de la radio? El mundo de la radio. Yo tengo mucho que agradecer a las personas que hoy en día, me apoyan, no me han dejado mal, pues. Yo en el mundo de la radio, quien me motivó fue Rafa González. Este chamo siempre ha sido DJ de ese mundo, de la música, pues, de la radio. Y Rafa González, él me dio la oportunidad cuando él era director de la 104.5. Él me dio la oportunidad, él me dijo, Marín, ya tú sabes de la música, ya tú sabes. Y ya tú ¿Por qué sabes no te enserias, Marín? ¿Por qué trabajas de día? Sí, ¿por qué no trabajas de día? Mira, ve, esta es otra entrada para ti, aparte. O sea, él me explicó muchas cosas que en ese momento yo no sabía. Y ahí estuve yo un tiempo. Bello. Y dijiste, déjame pensarlo. No, cuando él me explicó cómo era, cuando él me explicó en sí, que él me explicó, yo no pensé mucho, yo le dije así, mira, vale. Dame la mano. Trato hecho, vamos a darle. Listo. Vamos a darle play. ¿Cuándo Marín rompió la barrera ya de ser un solo DJ y ser ya un, como quien dice, un DJ en sí, que anima, agarra el micrófono, pasa la barrera de la pena de hablar en público y se dirige a su público y lleva la fiesta a sus términos? A sus términos y al nivel que se requiere. Mira, eso lo aprendí en la radio. En la radio en sí están los locutores, ya personas que saben moderar la voz y eso, pues. Y yo entré a la radio, fue como operador de radio, o sea, manejador de la radio. Yo controlaba, porque yo en sí, yo manejaba la radio. Yo abría los micrófonos para los locutores como tal. Y yo me quedaba observando, yo hacía mi trabajo, pero yo estaba observando en la forma y cómo se expresaba, en la forma como lo decía, nuevas palabras, todo, pues. Y estuve. Y ahí por ahí, en esa radio pasaron varias personas conocidas, como. Ya te voy a decir, no sé si recuerda la esta señora Noelia Martínez, ¿sí? ¿Correcto? Sí,
Noelia, la que tiene un programa del Arca de Noé. Esa, estamos hablando de la misma. Sí, sí, esa misma. Esa, señora. Si no aprende con Noelia, no aprende. No, mano, esa sí, mano. Esa me enseñó la respiración, cómo hablar, silabiar las palabras. Ahorita no las he puesto en práctica. Estoy un poquito ahí, pero sí. Tengo que ponerme en estos días. Marín, para ir cerrando, ¿qué nos tienes preparado? Un C. Vamos a improvisar, pero vamos a ver qué un sale. Un de todito. Un de todito, sí. Vamos a ver qué sale. Marín, un DJ con el que nunca tocaría. No quiero tocar con esta persona. No, sí. No importa que no digas el nombre, ajá, pero sí lo tienes. Un DJ que tú digas, oye, no me gustaría tocar con esta persona. No, ¿no? No, con cualquiera. No, todavía no. Gracias a Dios, no. El DJ, bueno, no ha existido esa rivalidad en cuanto en la cabina como tal, no. Yo que no. Todavía no. No sé. Todavía no. Ni pase porque sería malo. Sería algo. Sería malo, ¿verdad? Sería malo. Excelente. Bueno, DJ, vámonos a la cabina virtual a ver qué nos tienes preparado. Dale, pues, vamos a ver. Vamos a cabina virtual con Luis Marín. Ladies and gentlemen.